el Partido Popular, tanto la Xunta como el Gobierno de Zapatero están ninguneando a Ourense con unos presupuestos continuistas, decepcionantes y sectarios. Para el portavoz municipal, Ourense sigue siendo el pariente pobre. Non hai ningún solo metro de zanxa feito hoxe en día, despois de dous anos, de máis de dous anos de goberno da Xunta de Galicia co goberno bipartito. Ningún solo metro de zanxa. Roberto Castro, por su parte, considera que los socios de gobierno son incapaces de gestionar fondos, incluso cuando los tienen. Poñen nun orzamento unha determinada cantidade e ves, vas tío a execución orzamentaria e dices tú, pero vamos a ver, había X cantidade e ahora, que tanto porcento hai de eso executado? Pois o 10%, 12%, 20%. E o resto? Ah, o resto incorporamos o ano que ven e seguimos. Outra vez, a mesma cantidade, a mesma idea, vamos a seguir facendo, vamos a facer, e unha vez máis, nada de nada. Castro denuncia que frente al futuro crecimiento del IPC del 3%, los presupuestos de la Xunta únicamente crecen un 3,5%, lo que se traducirá en un estancamiento de la economía. El diputado popular afirma también que el gasto corriente, el no productivo, aumenta el triple que las inversiones. Investimentos reales. En industria, cero. En medio rural, cero. En sanidad, cero. En medio ambiente, cero. En traballo cero, en vivienda cero e en vicepresidencia cero. Eso de acordo cos orzamentos, o que dicía ao principio a vostedes. O que figura nos anexos é o que existe, despois o que non figura, eu teño que entender que non existe, o que non ten vontade de poñelo. Mamá sempre acerta. Para min acertar é fácil. Sempre elixo Abril. O meu aceite de oliva de confianza. Garantía de sabor e calidade. Abril leva alegría ao meu fogar. Acerta sempre con Abril.